Aló, ja. Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a cocinar las recetas de mi madre, la cocina mexicana Doña Seno. Vamos a cocinar birria de pollo. Aquí se los muestro. Aquí están tres pechugas de pollo. Para esas tres pechugas de pollo, yo usé una cucharadita de consomé. Este es el consomé. ¿Se ve? Consomé de pollo, que es el que se los enseñé en el chicken hula. Este es comino. Este comino es la mitad de una cuchara cafetera. Y también de pimienta. Esta es pimienta negra. Y yo le voy a poner ginger. Si ustedes no quieren ponerle ginger, no le pongan, pero le da muy buen sabor el ginger. Es la mitad de una cuchara. Aquí van tres ajos, pero yo los partí. Lleva tres ajos, una cuchara de orégano. Este es el orégano. Muy poquita canela porque no es mucho pollo. Unas tres ramitas, como ven. Ahí ustedes le calculan. Si tienen canela molida, entonces le ponen una cuchara cafetera, como esta. La mitad de la cuchara cafetera que lleve tomillo, que es este tomillo. Ay. Y dos clavitos de olor, que son estos clavitos. ¿Ven? Este clavito. Y una hoja de laurel para que le dé sabor. Y una cebolla, una cebolla entera, no, es el cuarto de una cebolla. O sea, lo parten cuatro veces la cebolla grande y solo agarran una pieza, que es esta. También lleva chile guajillo y chile pasilla. Este es el chile pasilla. Le puse dos. Y este es el chile guajillo. Chile guajillo. Que lo miren cómo es este chile guajillo. Yo lo pones a remojar en agua, no lo vayan a cocer en agua caliente, para que estén blanditos. Aquí están mis chiles. Yo le puse. Les voy a poner en la cajita de abajo las cuántas piezas lleva. Este es mi chile guajillo. Yo le puse cuatro piezas de chile guajillo y dos de chile pasilla. El que les enseñé lo ando buscando, pero como ya se remojó, ya no se ve como arrugadito. Que viene siendo aquí este es el chile pasilla. Aquí está, ya remojada, ya pierde la textura, se ve más suavecito. Le pongo un jitomate grande y tres tomatillos verdes. Aquí están, tres tomatillos. Entonces, empieza el proceso. El proceso viene siendo ponerle aceite. Vamos a dorar un poquito la cebolla. Esto viene para quemarme. Con la cámara, no me deja trabajar. ¿Cómo le voy a hacer para filmar? Díganme sus secretos, yo no puedo. Es que no soy productora, que no estoy empezando a ser productora de cine. Vamos a poner el ajo. Pongan atención. Vamos a poner. Aquí está el secreto del sazón. Y tomate. Yami. Tomatillo verde. No sé cómo se llaman sus países, pero como jitomate verde, tomatillo verde este. Aquí está, más jitomate. Vamos a que se sazonen, que agarren un poquito. Que se doren. Yo le apagué porque no quiero que se me queme. El día que filmé el chicken, hola, el chicken hawaiano, no se vio muy bien. Estoy tratando de ver si puedo que se vea todo lo que estoy haciendo, porque es más fácil para ustedes. Especialmente cuando no conocen el platillo, que esto es birria de pollo. Puedes hacer birria de carne, de res. Pero yo me cuido, yo trato de comer comida que no sea muy grasosa. La carne trae mucha grasa para mí. Pero un día les voy a cocinar birria de carne. Hoy es para los vegetarianos que comen pollo. Entonces, creo que apagué mi... El aceite, ustedes van a más o menos ponerle un poquito de aceite del que ustedes usen. Ah, ya acá tengo. Ahí va agarrando, como quien dice, hay unas personas que los asan de jitomate y el tomatillo. Ya tengo mis frijoles negros. Voy a usar la tapadera para que rápido haga su efecto el tomatillo. Como es un poquito duro, ahí va a estar cocinándose. Ahorita el secreto es hacer la pasta para marinar el pollo. Porque el pollo se marina como unas 3 horas. De preferencia si lo marinan en la noche y al día siguiente lo cocinan. Sabe más rico, pero anoche no, como fue domingo, no tuve tiempo de marinarlo. Son días que yo me dedico a mi familia. Bueno, siempre me dedico. Vamos a ponerle el chile pasilla, el guajillo. Que se sazone un poquito. Ay, no, 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 tengo la boca todo. Todavía me ando cayendo con tu y la lamparona que tengo atrás. Ay, ay, ay. Me encanta la cocina, sabe rico. Yami. Hoy no van a ver mi bella cara. Tengo que buscar otra forma de grabar donde se grabe todo cerquita y salga mi cara también, porque el chiste de estar viendo la cocinera, ¿verdad? El público quiere ver la cocinera. Dolor y tomate. Bueno, las dos cosas. Miren qué bello está quedando. ¡Wow! Esto está súper bello. Color y tomate, verde, color rojo. Yummy.
Se vamos a poner un poquito a dorarlo. Miren, mis frijoles negros ya están. Qué ricos. Es que les voy a dar un secreto, como yo como la birria. La birria se come en tacos y la birria se come en ensalada, que es lo que yo hago en ensalada. Uso mucho la lechuga. Le pongo frijoles, lechuga, elote, grano de elote, jitomate. Luego les enseño la ensalada que lleva cuando hago la lechuga. Oh my god, esto huele rico. Me recuerda el pueblo de mi mami. Mi mami es un pueblito de cerca de Talpa. Pues esta receta es de mi bisabuela. Yo sé que mi mami, si haya estado aquí, que le estoy dando su receta, se pondría muy feliz porque fue una mujer muy dadivosa, mi mamá. Mi mami fue súper dadivosa y yo sé que darle los secretos que ella me dio la hace feliz, la ha hecho feliz. Ya terminamos, ya se sazonó. Miren qué bello quedó, delicioso. Hasta está saliendo el humito. Ay, ay, ay. Me quemé mi dedito, miren. Ay, es parte de la producción, es parte del show. Me tengo unas acabadas fuertes. Miren. Entonces vamos a dejar que se enfríe un poquito aquí. Ah, ya sé. Porque esto lo vamos a poner en la licuadora. Con los condimentos. Yo les voy a poner cuántas piezas, cuántas cucharitas lleva de orégano. Bueno, no lleva mucho porque son solo 3 pechugas de pollo. Pero claro, estoy viendo gordas. Miren, están súper gordotas. El pollo estaba gordo, no le pusieron a dieta. Ok, vamos a continuar. Aquí vamos a poner. Esto está caliente, no voy a estar quemada. Entonces, sí. Vamos a moler jitomate, el chile guajillo, la cebolla, chile pasilla. Vamos a ponerle todo el menjurje este. Ay, ay, ay. Listo, ya puse todo. Ahora vamos a ponerle. Miren cómo se ve. Vamos a licuarla en la licuadora con los condimentos. Los condimentos vamos a ponerlos aquí. Híjole, estoy viendo cómo. La hoja laurel se le pone cuando esté cociendo el jugo. Ahorita no se la pongan, ¿eh? Ya le iba a moler. Ahorita vamos a moler todos los condimentos que les di. Eso se hace así. Ahora sí. Que se vaya, que se vaya. Listo. Miren, ay, qué rico huele. Vamos a hacerlo blender. Vamos a hacerlo a molerlo. Le vamos a poner vinagre. Les voy a enseñar el vinagre. Este es el vinagre. Vinagre para la birria. En una taza, ustedes le van a poner la mitad. Esta es una taza. La mitad de vinagre y la mitad de agua. Entonces con esa vamos a molerlo para que salga el caldito. Miren cómo se ve. Regresamos. Miren cómo quedó el puré para la birria. Le falta sal, pero eso se lo vamos a poner cuando esté hirviendo, otra cucharadita de sal. Al gusto. Aquí está mi pollo. Entonces vamos a ir poniéndole para marinarlo. Vamos a marinar el pollo.
Lo pueden cortar en tiritas el pollo, pero yo lo voy a deshebrar cuando esté ya cocido, lo saco, como son piezas grandes, y lo vuelvo a poner adentro de la olla. Yo para no hacer doble trabajo. So, aquí van a quedar las pechuguitas por 3 horas. So, 3 horas vamos a estar marinándolos. El otro juguito lo voy a guardar para cuando lo meta a cocer el pollo. La voy a poner en mi olla eléctrica aquí. Aquí va a ir mi pollo para que salga más rico. Esta olla eléctrica se los recomiendo. Yo cocino ahí las carnes, el pollo. Ahorita es temprano, son 12:30 aquí en Hawái. Son las cenas hasta las 6. Eso todavía me queda muy buen tiempo. Ok, entonces ya lo tapo y lo meto al refri 3 horas y regresamos. Pasaron las 3 horas. Vamos a poner el pollo a calentar. Aquí. Ya estando el pollo aquí, lo dejamos calentar. En su jugo. Allá sí. Volvemos ya que esté listo. Ya le puse la hoja de laurel, aquí está. Y lo dejamos ahí calentando. Regresamos ya que esté listo. Y es todo. Lo van probando como vaya quedando de sal. Es al gusto. Ya que esté hirviendo, lo van probando. Regresamos. Chiles de árbol, si les gusta muy, muy picoso. O chile japonés. Este es chile japonés. Ahí está, ahí lo puse. Le puse tres porque yo no quiero muy picoso. So, aquí están los chiles, los voy a dorar. Que se cozan su mismo jugo. O le ponen chiles de árbol. Unos tres o dos. O la cantidad que crean que les gusta muy muy picoso. Mira ahí dice. Chile de árbol. Es parecido al chile japonés. Este es el chile japonés. Este es el chile japonés. Es muy parecido. Ahí está la salsa, luego la vamos a moler en la licuadora, pero primero hacemos el proceso que se terminen de asar. Así quedaron los jitomates, el chile japonés, la cebolla, el ajo, todo quedó. El ajo ya quitó su hojita, miren, la soltó. Bueno, entonces vamos a ponerlo en la licuadora para molerlo. Esta es la salsa de la birria. La mía no va a salir muy picosa porque se me pasó, ¿eh? Me dormí. Me dormí. No puedo agarrarla con la cámara. Como les digo, no soy experta en cocinar y al mismo tiempo traer la cámara. No la quise subir en Zoom. Okay.
No, no, yo no soy experta en acá filmar con una mano y agarrar la otra. Miren nomás. Ya que esté todo. ¡Qué canción! Se me quiere caer las. Ya que esté todo, 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 todo en la licuadora, vamos a poner una cucharadita de consomé. Aquí está el consomé. Le ponemos una cucharadita. Este es el dichoso consomé, mírenlo. Ahí está. So, ya, vamos a molerlo. ¿Ya? Ya puse la salsa en la licuadora y ya quedó lista la salsa. Esta es la salsa para los tacos, para la birria. Los tacos lleva cilantro y cebollita picada, entonces realmente no necesita esta salsa ponerle aquí su... Quedó muy rica. Yo le puse consomé de pollo. Ustedes la van probando y le van poniendo sal también. Le están poniendo sal al gusto. La prueban y la van poniendo que se mire como... A ver, déjenme ver si se puede aquí con la luz. Así quedó mi salsa. Se mira rica y está muy rica. Deliciosa. No quedó enchilosa, 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 no, porque usé el chile japonés, que es este. Este chile es japonés, así se llama. Pero muchas personas le ponen el que les mostré, el chile de árbol. Queda deliciosa, pero picosa. Es para los que les guste el picante así fuerte, fuerte. Y para que no esté muy, muy fuerte, pueden usar el chile de árbol, le quitan las venas y listo. Unos dos, tres chilitos también. Ok, regresamos. Se me olvidó decirles de mi salsita, que me quedó deliciosa. Va en el taco de birria. So... ¡Listo, mi taco! Sabe rico el taco. Y aquí está mi ensalada. Así queda. Delicioso. Miren. Con la salsita sabe bien rico. Mi jitomate, el jitomate rojo, como que estaba echado a perder porque le di un sabor que no es. Tengan mucho cuidado cuando le pongan el jitomate porque puede... ¡Ay, se me quemó! Puede dañar la birria. Se me quemó mi lonchera. Me quedó bien rico mi taco. Si le ponen queso como quesadilla al taco, sabe más rico, ¿eh? Pero yo no como queso. Tiene grasa. Me engordo. So, esta va a ser mi comida. Y esta es mi comida, mi cenita. Les voy a poner la receta abajo para si la quieren escribir en la cajita de información. Ahí salió bien rica la birria, deliciosa. Así se ve mi presentación y mi taquito. Ay, me hace falta el queso.
A mí me encanta el queso, pero yo he notado que cuando como queso me hace grasa mi cuerpo. Soy sensible al queso. Ay, qué rico. Miren, tengo hambre. Ya me acabé el queso. Perdón, el taco. Pues así quedó mi presentación de mi birria. Miren, así es más fácil tenerlo picadito y voy a estar comiendo birria con ensalada y birria en taco. Ay, me encanta el birria en taco. Miren qué rico está. Delicioso. Ok, bye. Les voy a enseñar otra presentación. Me quedé con ganas de panela. Hice un taco con panela. Esta es la panela. So, le voy a poner birria. Aquí está la birria. La ensalada. Se me antojó más el taco. Miren qué rico sabe. Es que soy mexicana. Esta es comida de gringos. Esa se la guardé a mi esposo. Le voy a poner frijoles negros. Esta es otra presentación que sabe más rica. Este es estilo de mi Puerto Vallarta. Para la comida hay que ser creativos. O como les dije, si a ustedes les gusta con elote, si ustedes quieren ponerle al taco todos estos vegetales, pueden ponérselos. Pero yo quiero solo frijoles. Voy a agarrarle. No tengo aquí a la mano la ensalada. Le voy a poner ensalada. Aquí está mi ensaladita con espinaca. Bueno, no lleva espinaca. Nomás le estoy robando a la ensalada de mi esposo. Estoy robando lechuga porque no quiero ir hasta el refri. Me queda lejos. Ok. Le pongo cilantrito. Cilantro. Y le voy a poner cebollita morada. Ahí está mi cebollita morada. Miren qué rico se mira mi taco con panela. Ah, se me olvidaba. La salsa que hice, miren. Yummy. Ay, la salsa me quedó tan delicioso. No pica, pica poquito, o sea, como para un antojo así. Ahí está mi taco con panela. Frijoles, birria, lechuga, cilantro y cebolla morada. Delicioso. ¿Gustan? Ahorita les digo a qué sabe con panela, ¿eh? Oh my God. Rica. Me quedó rico. Mucha gente le pone limón, pero no necesito limón porque el tomate verde le hace sentir así un poquito agridulce. Eso es todo. Aquí está la comida para mi marido y aquí está mi taco. Yo me iba a comer ensalada, pero les juro que dije, tengo ganas de tacos. Y pues, aquí está mi taquito. Ay, qué rico sabe la panela. La panela no tiene mucha grasa, por eso me la comí, pero el queso no. El queso mexicano estoy tratando de no comerlo, porque he notado que es lo que me hace grasa. Hay cuerpos que sí pueden, no les afecta mucho, pero ya cuando uno entra a los 20 años, como que ya uno se tiene que cuidar, ¿verdad? 20 años. Ok, bye. Voy a comerme mi taco. Provecho. Mahalo. Gracias por ver mi canal y espero les quede deliciosa mi birria.
So, la cocina mexicana Doña Seno se despide. Bye. Mahalo. Mahalo es gracias en hawaiano.